Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Donde quiera que se encuentren, todos son muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en este canal. Se les agradece un montón. Gracias a todos los que me acompañan siempre en cada video. Les deseo lo mejor del mundo para cada uno. Espero que hoy les guste este proyecto que les presento. Vamos a realizar unos moños en tela, también le dicen coletas, para el cabello. Lo podemos hacer en el estilo que nosotros queramos. Espero les guste este diseño que hoy les presento aquí. Este está realizado de esta manera. En el paso a paso vamos a ir mirando. Solamente les tengo este ejemplo. Por dentro ella tiene un resorte y aquí le he decorado con un poco de encaje donde están las costuras para tapar las terminaciones y me quede muy bien presentadas. Si tienen una máquina en casa les va a quedar perfecto. En mi caso no tengo, entonces todo es hecho a mano. Si quieren realizar como una balaca o una diadema, ya las medidas ya se aumentarían. Entonces, así que ahora vamos a los materiales y luego vamos al proceso de cómo se realizó este hermoso proyecto. Muchas gracias. Estos son los materiales. Podemos trabajar con telas que tengamos en nuestras casas. Aquí tengo la tela, tengo también la resortera, el encaje, un metro, hilo blanco, hilo negro, tijera, lápiz y vamos a utilizar una aguja de costura. Así que no siendo más, vamos al proyecto. Tengo dibujado aquí la instrucción para que me puedan entender. Entonces vamos a cortar estas piezas de tela. Necesitamos dos piezas de tela que estén midiendo 30 centímetros de largo y de ancho que esté midiendo 14 centímetros. Estos son para las coletas que va en la parte de este lado. Aquí le muestro. Es este lado que yo digo las coletas, estas tirantes. Ahora, este centro donde va la resortera, que es esta parte, aquí, es el que está midiendo también 30 centímetros por 12 centímetros de ancho. El resorte o el elástico necesitamos que esté midiendo 20 centímetros de largo. La resortera que voy a utilizar está midiendo de ancho 2 centímetros. Espero que hasta aquí me hayan entendido. Vamos a coser primero esta parte de las coletas que yo ya tengo cortado, que me estén midiendo 30 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. Ya si cada uno quiere las coletas o las tiras más largas, entonces ya lo pueden aumentar a su gusto. Ok, entonces ahora sí empiezo a hacer la parte de la costura. Después de que tengamos ya listas aquí cortadas, ahora sí vamos a ponerle costura a todo este lado y lo mismo en esta parte donde se cortó aquí, al igual que en este lado. Entonces vamos a coser aquí así por este lado y dejamos la abertura para poner el resorte en esta parte. Vamos a cortar esta tela también, donde va a ir la resortera que esté midiendo 30 centímetros por 12 de ancho. Aquí ya tengo cortado, voy a poner en este azul turquí o azul oscuro. Ya tengo también, ya le puse una planchada y ahora vamos a coserlo. Entonces damos la vuelta este material y lo cosemos también. De la misma manera, cosemos de esta manera así recta. Y dejamos la abertura para poner el resorte.
Como les dije, si tienen máquina en casa les va a ir mucho mejor. Yo ya estoy empezando a coser de esta manera. Así vamos a ir cosiendo a las piezas que les estoy indicando. Esto lo podemos hacerlo para negocio, para regalar. Pueden hacer también para las niñas o para nosotras mismas. Si tienen telas en casa, podemos rescatarlas y podemos hacerlas de esta manera. Ya si queremos hacer por lo menos unas balacas o unas diademas, entonces ya tendremos que aumentar en el resorte y lo mismo en las coletas, al igual donde va la resortera. Están cosidas y planchadas. Estas son para las coletas que van a los lados. Y aquí tengo donde va a ir la resortera, que también ya le puse costura y también ya están planchadas. Entonces ahora sí vamos a hacer este armado. Vamos a cortar el resorte de 20 centímetros de ancho o de largo, 20 centímetros. Entonces procedo a hacer el corte. Espero les guste esta propuesta que les dejo hoy. Este me quedaría como para una persona adulto y este que me queda como para una niña. En ese rollo o en este tubito de papel higiénico le voy a mostrar cómo quedaría puesto en el cabello. Sería de esta manera. Demos la vuelta y amarraríamos en la parte de atrás. Y me queda así. El resorte le va a ayudar a sujetar el cabello y no se le va a caer muy fácil. Lo mismo este. Así. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme. Así que se cuidan y nos vemos en el siguiente video.